Thank you.
Thank you.
Ah, Ya venga, te que me escucho está dando hablando el también. sueño ya. Buenas noches, aquí estamos en un nuevo programa Sí. de repaso de la competición individual de la GP. En esta ocasión, el día de hoy, vamos a hablar con los jugadores de la zona del Morrazo. Con nosotros está Juan Ríos, delegado de dicha zona, Adrián Suaje, Raúl Portas y luego Serafín Portas, que está intentando acceder y en cuanto consiga conectarse, pues ya obviamente lo añadimos a la conversación, a la charla. Bueno, lo primero de todo ya, buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Buenas noches, Carlos. Ahora se te escuchaba con retardo, Raúl, pero se te escuchó bien. Bueno, ¿qué tal os fue en la competición individual? Bueno, En yo si quieres. principio, si quieres. Bueno, dale, 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 dale. Nada, en principio este año la verdad fue un año un poco así convulso y extraño, con muy poca competición, muy poco entrenamiento también, con el tema de los bares cerrados y todo esto. Es más, en Cangas, son por encima al tener el Más Madera, uno de los locales importantes, cerrado por el ocio nocturno, dado que tiene una licencia de paz, pues aún empeoró la cosa. Pero el tema de del horario y todo, privó bastante de entrenamiento a la gente del Morrazo, tuvimos el club bastante parado y bueno, fue bastante complicado y el nivel también se notó a la hora de volver a la competición, vamos, para mí sobre todo también. No, vamos a ver, aquí lo complicado realmente de la temporada, que el ranking del Morrazo es Morrazo-Pontevedra. Estamos jugando cuatro ayuntamientos a la vez, con la peculiaridad que dijo Adri, del Más Madera cerrado por encima. Con cuatro ayuntamientos, abre de un lado, cierra de otro, cambio de horarios, hubo cuadrantes, como en otro lado, empezar a las 3 de la tarde, a las 9, con cuadrantes doble caos europeos, para las 9 estar listos. Y la verdad que fue complicado, con caja de bolillos a veces. Por ejemplo, en tercera categoría, con cuatro cuadrantes, andamos muy justos. Y bueno, supongo como todas las zonas, ¿sabes? Por ahí andarían todas las zonas, como nosotros, más o menos. No, exacto. Aquí en el Salnés también se estuvo bastante tiempo parado. También el Varileza estuvo cerrado bastante tiempo. Solamente había quedado un único local y restricciones. Entonces suele ser bastante
bastante limitado y bastante complicado el poder jugar. Sí, aquí el problema realmente fue eso. Y cierra Marín, cierra Cangas, abre uno, cierra el otro. Hubo alguna prueba que se paró durante 15 días, se paró. Un momento que cerró Cangas también. Hubo un ranking de tercera, una prueba en concreto, se jugó un cuadrante el sábado. La gente respondió, la verdad que respondió muy bien. Y después las ligas. Aquí, por ejemplo, ligas también estuvo, hubo bastante, hubo liga de los domingos. Un domingo jugaban gallegas de segunda y tercera y otro domingo jugaban los de liga local, ¿sabes? Una para después en julio arrancar todo de golpe de bueno, todos los días de la semana prácticamente, bueno, todas las semanas para pa cuadrar las llegar al final de temporada con todo jugado y jugar las previas. Aquí sí fue justo, fue bastante justo todo. Y es sobre todo problemas ese supongo que tenían todos los locales. ¿Sabes? El problema de los horarios, una locura. Y por encima, con el local con 4 mesas, parado. Claro, eso es donde más se nota porque es también donde más puedes desahogar la competición porque tienes bastantes más mesas para poder jugar más rankings y... En un momento hicimos más jugadores casi que mesas, ¿sabes? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, el ranking del Morrazo, los en tercera categoría juegan mezclados con cuartas categorías, que son cuatro, tres, cuatro, cinco, pueden variar ahí los números. Y este año los de cuarta quedaron a un lado y jugaron al final de temporada dos, tres rankings para, bueno, hacer el gallego, ¿verdad? ¿No? ¿Sabes? Pues siempre juegan todos mezclados, todos juntos. Pues eso, así que Bueno, aparte. y la liga de equipos debe tener que jugar el equipo, por ejemplo, como el Sí. nuestro, del Más Madera, tiene que jugar en otros locales, ir a Marín a jugar, jugado en casa, ¿sabes? Tiene que hacer un No, aquí desplazamiento extra también, y bueno. la liga de equipos, a diferencia de otros locales bueno, y otra temporada, evidentemente. Aquí mandamos la jornada 3, pues yo qué sé, un Más Madera con un fotogramas, un Blue Lake, con no sé qué. Y mandabas el choque y después le mandabas al lado en el local que iban a jugar. Dos equipos de cargas perfectamente podían jugar en Marín o en Moaña, ¿sabes? Era donde le cuadrara, no tenían sede. No tenían Pontevedra. sede obligada de exacto, ¿sabes? Parecido como era la Grauner en su época, ¿sabes? Tú sacabas el estado y mandabas a cada uno donde cuadrara. Aunque bueno, en segunda no movisteis mucho de cara. Tercera sí se movió más. ¿Se me escucha? Ahora sí, Ser, ahora Ahora sí. sí, para ser. No, nada más. Poñeteros cascos. Suele pasar, suele pasar. No, ya. Pero bueno, por lo menos ya está solventada esa incidencia técnica, que es lo importante. Mejor. Y bueno, Raúl, ¿tú qué tal en competición individual? No sé un poco qué dijeron mis compañeros, pero muchas paradas, poco entrenamiento. Acuerdo de temporada segunda, a mí me tocó la grilla y de repente viernes en Marín de los bar hubo que cancelar toda última con cosas más Y complicadas. bueno, es que no sé cómo. Al final, por suerte, pudimos jugar ¿Cuándo fue el ahora parón de noviembre? esas 6 grillas o así que jugamos. Sí, evidentemente, comentabas, Juan. Es que justo cuadro, cuando fue Sí, el ahí, Juan, segundo, vamos a con ver, cuando fue el el parón ahora de noviembre, cuadraba justo el segundo, la segunda, había dos rankings de segunda jugados y uno de tercera. Y cuadraba el segundo de tercera. Y el viernes que estaba en la calle todo, bueno, sorteo entregado a todos los jugadores, fue cuando se paró y se cerró. Evidentemente quedó anulado porque hubo que, bueno, cuando volvimos en marzo o abril, pues ahí tuvimos que confirmar a la gente de vuelta y los cuadrantes son diferentes, evidentemente. Estaba ya todo, es que, pero bueno, pasó a todos, estaban todos los rankings, estaba ya sorteo en la calle y hubo que parar. No, pero bueno, cuadro con tercera, sí. Un cuadro por la calle entregando todo y escuchando las noticias de la radio a ver qué estaba pasando, no pasaba. Pero bueno, lo que vivimos todos estos últimos meses, pegados al teléfono, a las noticias de la gallega, a ver qué. Los martes, a ver qué pasaba. ¿Sabes? No sé. A ver que La verdad que una cierran, locura. a ver que cierran, a ver que no Claro, cierran. claro, claro, claro.
Claro. Es que fue una locura. Hubo una prueba, no sé cuál fue, Raúl. Sí, la cuarta, aparte estás tú implicado. Que justo cerraron, me parece que Marín, y cerraron Huevo. No, y por Huevo un problema técnico. Se fue cuando se paró todo de vuelta con la segunda entrada, que paramos 2 semanas. Y esa grilla quedó ahí colgado. Y con Huevo seguía abierto, se pudo recuperar allí a 1 semana o 2 semanas, esa grilla. ¿Sabes? Yo jugaba, me tocó jugar en Huevo. Y no sí, sé cómo que hubiera allí en el Blue Lake y pudiera jugar. Jugáramos 2 semanas más tarde, la semana siguiente, una cosa así. Sí, claro, pero por encima cuadro que cerraron Cangas ese mismo tiempo. Entonces esa grilla, como Huevo estaba abierta, se pudo jugar y parado todo el ranking. Y se recuperó ese en la prueba 4, me parece que fue, una cosa así. No, la verdad que quieres trabajar con tantos ayuntamientos y cada un cuadrante un Cangas, otro un Huevo, otro Marín, otro Pontevedra, cuando era cuarta, era la tercera categoría, que había 4 cuadrantes, ¿no? Pues ahí es cuando realmente pasamos casi todas las cosas. Sí, no, está claro porque es eso. Y se escucha por aquí el audio de Sera que está en... y la gente por ahí no sé qué manda caray o algo así. Sera sí, puede tener invitados adicionales de esos que pasen por ahí. Hombre, yo aquí, hombre, con mi cervecita que no falte. En casa no tengo internet, joder. Pues, ¿de qué se llama? ¿De qué se llama? No, bueno, lo que iba a mencionar, el tema, claro... Está bastante complicado la situación, el tema de cierres obviamente afecta a todo el mundo. En principio programas de voy a ir este fin de semana a jugar y después te encuentras de que toda la hostelería cerrada y ya no puedes jugar, pues obviamente es una gran putada y bastante complicado el poder planificar toda una temporada. Pero bueno, al final se han podido disputar todas las pruebas que estaban previstas, tanto en primera categoría, que era el absoluto, como también en segunda y en tercera, además de cuartas, y porque cuartas sí es cierto que no todas las zonas tenían rankings independientes de cuarta, había algunos que lo mezclaban con tercera, según número de jugadores, etcétera. No sé ahí en la zona Morrazo cómo era, si había ranking exclusivo de cuartos, si estaba mezclado con los terceras. Sí, no, vamos a ver, aquí en principio así como era todo. Aquí siempre jugaron mezclados, ¿no? También son 4, 5, 3, 4, 5. Pero este año no pudieron por problemas de mesas y de maes. Y se dejaron para el final de temporada hacer unos rankings para que pudieran jugar en el día. O sea, si pudieron jugar un ranking antes del cierre solo y jugar después 2 o 3 semanas para poder pasar la calle. Yo digo, aquí han pasado bastantes historias, equipos, parar la liga de equipos, la de los rankings individual. Y al final se jugó todo. Yo no sé cómo jugamos todo. La de parejas esa está aplazado desde antes de la temporada pasada. Eso ya es de la temporada pasada. Sí, sí. Esa de parejas se acababa. Y queda con alguna partida pendiente que recuperar también. Es que la de parejas, cuando se acaba justo el fin de semana del primer cierre de todos. ¿Sabes? El del cierre ese de marzo. Sí. Esa semana acaba la liga. Todos tenían planteado todos sus partidos para acabar eso. Y después hubo que recuperar un pendiente de ligas. Yo estoy esperando por el Junior. El Junior. Jason Button, ¿no? Pero no, el décimo. Bueno, es el. Para arriba, para abajo. O sea, Benjamin Button, sí. Benjamin Button. Que va a llegar así. Pero, se jugará todo, pero claro, ahora lo primordial es lo primordial. No, claro, porque lógicamente. Bueno, es... Yo te digo, yo aquí fue complicado. El aceite igual pega el pelo, ¿eh? Aquí fue complicado, cierra, abre, cierra, aparte. Justo abren Marín y cierran Cangas, ¿sabes? Abren Cangas, cierran, no sé, ¿sabes? Y la verdad que la gente responde muy bien, tanto para individual como equipos. Yo, los jugadores que están conmigo, pues ellos respondieron muy bien, porque tengo un ranking de que hice, lo propuse jugar un domingo. Y... Sí, bueno, pero sí se notó el bajón. Hombre, no puedes estar, no sabes tanto los bares, los cierres, con distancias, normal, no hubo entrenamiento una temporada normal, pero es que eso siempre fue así. Sí, luego hay jugadores que... Yo lo noté bastante, sobre todo con el tema con el tema de la participación de los jugadores del Morrazo, con el tema de que la como estaba más que estaba más reacia, ¿no? A participar, sobre todo al principio. Ahora ya empezó a moverse un poquito todo, pero
sí que es cierto que noté que ahí hubo un bajón de interés por el billar. Yo pienso que no es interés. Al estar los bares cerrados, que no había donde jugarlo, pienso que fue eso. ¿Entiendes? Yo pienso que Adri ahí, yo, por ejemplo, en el club no le desinterés. ¿Qué pasa? Casi todas las veces estaban copadas con la competición oficial. Entonces meter algo más era fue muy complicado. Si te fijas, se juegan sábados, domingos, ¿sabes? La liga, uno no puede jugar a las 7 de la tarde, pero si a las 9 es afuera, ¿sabes? Si te fijas. Sí. No, claro. Pero bueno, pero también es el miedo. El rollo de la incertidumbre. Vamos a ver, todo una liga de tercero, otra de local y otra de gallega. No son los mismos equipos, siempre hubo alguna baja, evidentemente, pero una liga un poco, bueno. La de segunda era y 6 equipos. ¿Sabes? Por condiciones normales que puede haber 9 equipos de segunda. En la zona de Morrazo. 9-10. ¿Sabes? Había 6. Sí. De local, sí, vale. De local erais 8 y por lo menos pues, la liga de 12 equipos. Está siendo la liga de 12, 13 equipos. Una liga muy chula. La verdad que es ahí de vuelta la liga de local. Y es una liga de 28 jornadas, 26 jornadas y en condiciones normales. Y juega muy bien. Y la gente está encantada. Lo que quiere es jugar, moverse. ¿Sabes? Es... No hace liga corta, es una liga que se equipa desde el principio de noviembre hasta mayo, ¿eh? Una liga local en condiciones normales. Pero bueno, este año. Eso es lo divertido, joder. El poder moverte, salir, competir y claro, hacer todo eso. Y joder, sobre todo es no sé, es hablar con la gente, pasar un rato, desconectar de lo normal. Lo que pasa es que no puedes juntarte con nadie. En esta época el problema era ese. Todo lo contrario. Lo que usa el billar. No lo quitaron todo esto, ¿sabes? Fue muy complicado. Y si ya fue complicado acabar la temporada pasada, lo que es jugar esta fue mucho más complicado. Sí. Hombre, porque no sabías lo que iba a pasar realmente. De un claro, claro. No había una diferencia de, vamos, el problema. Claro, la vez en octubre, noviembre empezó lo que, ¿sabes? La Liga Gallega aquí era un grupo de 16 equipos, todos mezclados, en octubre. Se jugó una jornada, cuando justo ya se cortó el resto. Sí, bueno, por lo menos llegasteis a empezar. Aquí en el Salnés, competición de equipos, ya ni siquiera empezaron. Ya no llegaste a jugar, ¿no? Claro. Sí, claro. Por eso, limitación. Pues aquí vamos a ver. Limitación de locales. Eso quiere decir yo de seguro local cierra, pues obviamente ya te afecta por completo porque no dispones del mismo número de mesas, con lo cual planificar el mismo número de enfrentamientos es difícil. Si a eso le sumas que el ocio nocturno tenía al principio cerraban a las 6 de la tarde, después ampliaron hasta las 9, pues lógicamente para jugar competición de equipos ya prácticamente descartado porque habitualmente has empezado a jugar 9, 9 y media, porque mucha gente sale del trabajo, etcétera, entonces tiene que también tener tiempo para poder tal. A la alternativa que se había puesto estaba bien, que era jugar los domingos por la mañana, pero quizás también había gente que dice no, yo el domingo me niego a jugar, no me interesa y... Y ahí pudo haber afectado en algo en determinadas zonas, pero bueno, al final se pudo hacer de una forma diferente, porque al no haber competición, sí puedes jugar pagando una inscripción y dentro de lo malo, sí puedes formar equipos en determinadas zonas. Hombre, aquí fue muy complicado porque, por ejemplo, de los dos locales que tenemos para jugar al billar, que son el Más Madera y el Más Madera estaba afectado por el ocio nocturno. Entonces llevaba desde agosto del año pasado sin abrir. Sí, lo comentamos antes. Local como el Más Madera tenía en Liga Gallega 8 equipos. Y arrancó sin jugar en el... Sin volver donde... Claro. Sí, en local 4, 5 también, ¿no? ¿Cómo, Adri? En local también tenía unos 4. Sí. De Liga Local que son 4 meses lo justo local. Para poder jugar, ¿no? 4 casas cuando fuera. ¿Qué pasa? Pues hubo que reestructurar todo, es que no te quedó, pero estabas, no sé, no es... Pero la gente sigue jugando, yo te digo, lo mejor y lo más tal fue la gente, las ganas de jugar que tenía. Mira que en Cangas, un local con de 2 meses, como es el Fotogramas, que quedó aquí en Cangas, ¿eh? Después tienes, el Chicasa tenía un equipo de gallega, de local, con una mesa. Bueno, vosotros, Raúl, jugasteis ahora, bueno, se apuntase pagando, pero bueno. Es un local de una mesa también, en Huevo hay otro local de 2 meses y había equipos. Toda la gente tuvo que distribuirla. Los domingos en el Fotogramas había, cuando era gallega, 2 horarios de juego, 10 de la mañana y 12 de la mañana. ¿Qué pasa? Sí. Que pues, la gente organizaba entre ellos, ¿sabes? Pero jugaba, ¿sabes? Que la gente tiene ganas de jugar. Cambiaron mucho los hábitos también de la gente.
Claro, si a las 8 tienes que estar en... Bueno, al principio a las 6 tienes que estar en casa, ¿eh? Empezamos con equipos cuando teníamos que estar a las 6 en casa. Los rankings estaban medio parados. Y después cuando iban a las 9, fue cuando se hicieron las grillas estas de doble K europeo de 6 jugadores, empezando a las 3 de la tarde. Y en tercera se llegó a bajar una partida, ¿sabes? En vez de ser a 4 ganadas, a 3. Un ranking. Hubo muchas variaciones, El primer ranking de primera lo empezamos a las 8 de la mañana en Santiago. En Teo todo, sí, 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 sí. El sábado... Y un caldo, la zona... el sábado los de Teo, los que juegan en la zona del Club Yar Teo, y el domingo los que nos tocaba jugar en el Club Yar Manhattan. Todo por las restricciones horarias, que el Yacaré, que es la sede donde tiene el local donde está el Manhattan, depende de hostelería, el cierre era a las 9 de la noche y un ranking absoluto muchas veces no... Bueno, en ese momento no sé si era a las 9 o si era a las 6 para hostelería. Yo creo que era a las 6 el primer ranking. En principio, no sé si era a las 9 o si era a las 6. Creo que era a las 9, pero igual estoy equivocado. Pero bueno, independientemente de eso... se tuvo que poner a cabo directo porque no había más narices que hacerlo a cabo directo, porque con el número de jugadores que había, que era una locura, más de 100 jugadores en cada prueba, es muy complicado de organizar y muy complicado de conseguir que todo el mundo pueda jugar. Entonces optaron por el cabo directo y para no tener problema de horario se mandó a Teo, porque ahí no depende de hostelería, por lo tanto puede estar abierto hasta en aquel momento toque de queda, que creo que eran las 12 de la noche, si no me equivoco, que luego te permitían regresar en ese tiempo hasta las 11. Era las 11, pero bueno, los jugadores federados de un deporte podían moverse, hasta que pues cortaron todo, ya hicieron sí. Los perímetros, ¿no? Luego fue antes los perímetros, es que no me acuerdo, hubo tantas variaciones que la verdad que estoy... no, es que... Eso, pobre de los que están ahora en el colegio, que posiblemente tengan que estudiar en qué restricciones tenías en la fase, no sé qué, de la primera ola, de la quinta ola, no sé qué. Mi madre. Ahí suspenden todos, vamos. El 28 de marzo, ¿cómo estabas? El 15 de abril, ¿cómo estabas? Vamos. No tiene nada que ver, vamos. Nada. Y nada, y así estamos. Pero bueno, yo te digo, la gente respondió muy bien. El ranking de tercera, Raúl, ¿qué era? Hizo una media de 23, 24, 26 jugadores, ¿no? De tercera. Hombre, normalmente hacíamos que eran cuatro cuadrantes. Y éramos seis por cuadrante, cinco, seis, mínimo. Sí, no, el mínimo sí sobre seis. Aparte, en tercera se contaban, sí sobre 22, 24. Sí. Y vosotros, Adri, erais de segunda, 3 y casi en 2, ¿no? Eras de 18. Creo que 3 grupos de 6. 18 o así, no sé. 17. Incluso, bueno, acabasteis en los últimos rankings. Pero bueno, bien, la verdad que bien. No, sí, después de 15 o así, sí. En principio eran 3. Variamos, entre 14 y 18, puede ser que se moviese la cosa. No, bien, la verdad que bien. Y hasta el último ranking con todo el pescado vendido, la gente fue a jugar, lo que dices tú, tienes ganas de entrenar y por eso lo usaste, porque ya hacíamos que haces de serie dados, había gente con las pruebas, casi muchos con las pruebas, las cuatro jugadas ya por sí, la es cierto. No había nada en juego. La ¿cómo? Verdad. Que no había nada en juego. Que no había nada en juego, es cierto, o sea, se fue jugar por jugar. Sí, por entrenar, por jugar, exacto. Porque al final es lo que hace falta. Sí, no, aparte si está todo decidido no influye en nada, ¿sabes? No influye en nada. Más de uno escaparía por dejar a la mujer en casa también. Sí, sí. Cállate, no lo decía no por ti, idiota. Bueno, sí. Por aquí ya tenemos a Benito que nos confirmaba que para poder regresar de Teo, los clubes daban los certificados de desplazamientos hasta las 12 de la noche, por lo que mencionábamos, porque si el límite estaba a las 11 de la noche, te daban una hora por desplazamiento que todo jugador federado podía tener. Podía, sí. Y luego Maru confirmó que la primera prueba había sido hasta las 6 de la tarde en la hostelería, por eso no se pudo haber hecho en el Yacaré, en la sede del Club Yar Manhattan, y por eso tuvo que pasar a Teo. Que yo me enteré allí de que era cabo directo.
No está mal, no está mal. Porque aquí es un problema, Ser. Aquí las convocatorias, joder, 4 hojas de convocatoria, que voy a pararte a ver eso. ¿Cómo? No, no, ver, yo, nada, no, tengo problemas aquí con el... los cascos, sí, te fallan, sí, los cascos de WhatsApp. Sí, hay interferencias. No le llega bien el audio, no llega bien el audio. No llega bien. No, pero sí, amor, yo aquí le puedo mandar la información a la gente y mucho dice, mira, Juan, ¿y esto que viene haciendo? ¿Sabes? Sí. Suele pasar. Y luego, pues, también muchas veces, cuanta más publicación hagas de las normas que va a tener cada prueba, etcétera, pues hay muchos jugadores. No me refiero solamente a Sera, porque yo tampoco me lía mucho las convocatorias. Te digas ahí, te encuentras con el panorama y si no lo lees no puedes protestar. Tú solamente puedes protestar si lo sabes y protestas antes de empezar la competición, no una vez empezada. No, ya. Y... No, yo allí llegué y nada, me enteré allí, me chocó un poco, pero vamos, ves cómo está la situación y lo entiendes. No, no, lógico, porque pero allí dieron los premios por prueba también, o sea, quedaron todos los 8 y le dieron un sobre, y dice, hostia, ¿y esto qué? También, que no sabía que había. Yo iba a jugar, después lo que pasaba después. Claro, eso es lo importante, es ir a pasarlo bien, disfrutar y si se puede ganar algo, pues mejor que mejor, lógicamente. Sí, no, o sea, al final la gente tenía ganas de jugar y tiene ganas de jugar, ¿eh? Es complicado, sí, sí. Muy complicado, porque cada uno la situación que tiene en casa la sabe él, ¿sabes? Pero la gente yo vi con ganas de jugar, o de competir por lo menos. Aunque después falle las retas, las primeras que tires, pero tienes ganas de competir. Yo le vi eso a la gente, ¿eh? Y de hecho los números que hay no son malos. Bueno, esperemos que ahora las cosas mejoren y podamos ya con la normalidad y reactivar todo al 100%. Sí, no, está claro, será. Sí, es lógico, porque no. Es eso. Mucho tiempo también sin tener una normalidad real, siempre con restricciones, siempre con limitaciones. Y ya no entro en el tema de la mascarilla, que eso es obviamente algo que llegó para quedarse y tardará bastante tiempo en desaparecer, por lo tanto ahí sí o sí nos tenemos que acostumbrar todos a estar jugando con ella mínimo la temporada que viene seguro, al completo, y veremos si no se va más allá en el tiempo. Yo creo que se va a quedar por bastante tiempo eso ya. Hombre, la mascarilla no sé. Yo las restricciones y los aforos, y eso es lo que miedo que tengo. No sé cómo va a funcionar eso. Los aforos. No sé, esa es la duda. La mascarilla, para bien o para mal, yo tengo gafas. Y usar una mascarilla de tele es imposible. Yo la quirúrgica. Me acostumbré, tuve que usar la quirúrgica y no me queda otra. Y bueno, y un limpiador de gafas y tal, y zafas de aquella manera. Pero un día como este, es de calor, pues que es imposible. Es imposible no, usar. Eso es usar... Me molesta, pero... Hay que usar el truco de buceador. Antes de meterte en el agua, escupes en la lente por dentro, frotas y ya está. Sí, sí, sí. No, es un hándicap de la hostia. Para la gente que tenemos gafas es la hostia. Yo por eso siempre... Dile ahí, Raúl. Ah, bueno. Molesta bastante. Yo también soy de lentillas. Sí, no, esto... A ver. Sí, si no hay que... Es más, antes alternaba bastante entre gafas y lentillas, pero desde que llegó la mascarilla no las uso, vamos. No, ni siquiera para ir a pasear por la calle, porque es muy, muy, muy molesto el estar con gafas y mascarilla, lógicamente. No, es que se te empaña, ¿sabes? Eso que tengo una gamuza que funciona muy bien, la verdad que funciona muy bien para tal, pero aún así, las de tela, por ejemplo, no fui capaz. No, y lo que hay que hacer es parecido a lo que dijo Sera, pero en vez de escupirle, comprarte ya unas gafas graduadas que vayan ya pegadas completamente a los ojos. Y así como las que tenía el Davis este, ¿no? Era el Davis que jugaba al fútbol, ¿no? Sí. De esas, ¿no? De esas ahí, que vayan completamente para que no te afecte y ahí zafarías bastante. Ya lo tenéis, ¿no? Ahí no creo que se te empañe por fuera, ¿no? Bueno, la verdad que no salió. Pero bueno, al cabo de las horas no es por la mascarilla. No. Eso es lo demás. A la mascarilla yo creo que ya estamos acostumbrados todos. Sí, no, ya vamos año y medio, bueno, año y pico. Vaya. Por eso, sí, bueno. De hecho, ya se vio mismo en la calle que... O sea, que en la calle no estás obligado a usar la mascarilla y la mayoría de la gente la lleva igual.
Con eso, ojo, sí se está obligado, si no se puede mantener la distancia, y muchas veces ves sin distancia la gente sin la mascarilla. Por eso ahí hay que matizar. No, ya, ya. No, yo como la llevo siempre. Antes ibas por la calle y si alguien cruzaba de cera, dices, tía, ¿qué le hice yo al tribunal? Ahora, si no cruza, tío, te parece mal. Pero ¿por qué sigue por este lado? No, no, cambiaron muchas cosas de repente. ¿Eh? Bueno, cambiaron mucho, mucho, mucho de repente. Sí. Mucho. Y bueno, vosotros, ¿cómo habéis visto vuestro nivel teniendo en cuenta que se han podido tener pocas horas de entreno esta temporada? Pues yo lo perdí totalmente. Me volví tercera. No cuela, ya. Eso es que es para ver si te baja, ¿no? A mí me tienen que bajar ya. Sí, sí, sí. Para volver a recuperar la ilusión de por esto, joder. ¿Para la ilusión? La ilusión. No, estás metido en individual, estás metido en equipo. Te metes por una previa de segunda, que las previas, metes a Gallego ahora por previa, es muy complicado, ¿eh? Sí. Y estás metido. Pero tuve que meterle por la previa, no era cabeza de serie. Joder, vale. Ya, te estoy diciendo. Y me las vi y me las deseé, ¿eh? ¿Oíste? Lo pasé fatal. Sí, a lo mejor igual tiene más nivel de KD. No, yo te estoy diciendo que a lo mejor tres para entrenar. ¿Que a lo mejor qué? Y tiene más nivel del KD. Digo que te estoy diciendo que sí. Vale. Mira, Raúl, está ahí sentado, relajado, porque se la juega el sábado todo. Bueno, Raúl. Pero bueno, tú, Raúl, entrenáis, ¿no? En el Barbeiro. Vosotros entrenáis, ¿no? Sí, ahora en verano y tal, que el horario ya es un poco más amplio y tal, algunos, sobre todo los viernes, quedamos anoche y entrenamos bastante. Mientras en los horarios esos serán reducidos, de estar los bares hasta las 6 o hasta las 9 o tal, para nosotros seremos todos trabajando y tal, y entre semana era imposible. Entrenar es la excusa. Sí, sí. A ver, bueno, también te digo una cosa por el tema eso de la previa. Yo os lo digo en serio, o sea, fue el peor año de nivel, tanto que mío como de mis rivales, salvo de alguna excepción, que se vio en la zona, ¿eh? El peor, pero fácil. ¿Qué pasa? Que luego ya viene la previa, sabes que es un día que es, y siempre te motivas y te pones a entrenar más, pero si fue hacia el final, y evidentemente ahora que viene el Gallego y es en Cangas, pues aquí la gente ya se empieza a mover, pero en un principio fue bastante, el nivel bajó bastante. Sí, pero bueno, eso fue generalizado, ¿eh? Supongo que sería generalizado. Generalizado. Porque ahí sí. Carlos en la zona de sí. Salnés, mi año estuvo mucho tiempo cerrado, ¿no? Sí, luego también lo que había mencionado antes, ya no solamente el tema de los cierres, que los hubo, sino que también estaba el problema de que solamente estaba el APAS abierto. Entonces muchas veces tenías la dificultad de juntar un elevado número de jugadores en un único local. Por eso en la zona de Sanes los rankings de tercera, y creo, si no estoy equivocado, también los de segunda, se le dio la opción a los jugadores a votar y se decidió jugar a KO directo. Se aumentó una partida más, pero todo a KO directo. Entonces, claro, es jodido lo que decía antes Sera, llegas a un ranking, te enteras que es a KO directo y dices tú, vale, pues aquí el todo o nada, pierdes la primera para casa. Pero bueno, son las circunstancias, o es la situación que hay de forma excepcional actualmente, pero bueno, no es algo que ya se tenga pensado que vaya a ser así siempre, sino que esto es forma temporal para poder solventar las incidencias que había con el tema de restricciones, cierres, etcétera. Porque claro, el gran problema es eso de que como un local tenga cerrado el 100% del interior, aunque tenga terraza, para el billar nos da igual porque no puedes jugar. El local está cerrado la parte interior, con lo cual tienes grandes dificultades para poder organizar o llevar a cabo las competiciones. Y más si finalmente te quedas solamente un único local, entonces ahí se complica todo bastante más. Hombre, pero es normal, y aquí también es algo que no lo hablamos. Y los interiores y los aforos de los interiores. Tú no puedes meter un local de cuatro mesas, mete dos cuadrantes con seis cada uno, son 12. Y si tienes para 20 personas,
que el VAR no trabaje mientras esté jugando al billar. Fue algo de muy complicado de cuadrar todo, ¿eh? ¿Sabes? Fue, durante un tiempo fue muy, muy complicado. Sí, bueno, por lo menos... Y bueno, eso es... La gran ventaja es que ahora parece que la situación va mejorando y por lo tanto se estima o se espera que se pueda ir a una normalidad más o menos real. También el ritmo de vacunación está siendo bastante elevado, está siendo bastante grande, lo cual también ayuda a que pueda haber menos casos, que sean menos graves, por lo tanto que sean más laxos y más permisivos en temas de restricciones. Ya se vio lo que pasó en Sanxenxo, que como tenían limitaciones por encima de otros, por ejemplo aquí en Cambados teníamos menos casos, menos incidencia que Sanxenxo, Sanxenxo nivel medio, Cambados nivel máximo. Sí, sabéis, Cambados, sí. Villanova, Villagarcía, ¿no? Y sí. Sanxenxo... Y Sanxenxo por debajo, con muchísimo más casos, muchísimo más incidencia. Después hicieron lo que para mí sería lógico ya desde un primer momento. ¿Qué quieres que Sanxenxo tenga el ocio nocturno abierto? Bien. Cambia las restricciones de los niveles y le aplicas el nivel que le corresponde. Así es igualdad para todos. Pero bueno. A raíz de eso fue cuando vino las pruebas PCR y todas las llaves. Y pienso que vino a raíz de eso. No, porque ahí en teoría ya, ya estaban también... Ya estaban para el ocio nocturno. Para el ocio nocturno. Pero después la vieron para todo. Para interiores también, de restaurantes, bares y demás. Sí. Eso fue... Fue a raíz de ahí, más o menos. Pero bueno, duró lo que duró. No, está claro, ver, bueno, lo importante es eso, que ahora los niveles de contagio y sobre todo de hospitalización no están siendo demasiado elevados, van descendiendo y siempre es bueno el escuchar esas noticias porque también nos permite el tener mayor tranquilidad para saber que las próximas competiciones que se van a poder disputar con una relativa normalidad, más allá de lo que mencionamos antes de mascarillas... aforos que, aunque sí reducidos, no van a ser tan reducidos y que se dispute todo con, como ya he dicho, con normalidad, que es lo más importante, también para que el jugador vaya a jugar tranquilo y sabiendo que en principio problema no va a haber. Pues yo en ese sentido, en ese sentido yo creo que entre los jugadores que no hubo tanto miedo como en otros sitios, ¿eh? Sabiendo cómo estábamos allí jugando y todo eso, yo hablo de primera, que es el que conozco. O sea, sí, que sí. No se vio ahí un miedo a que había participación y todo, no hubo los jugadores que dijeran no voy a jugar por miedo a... Sí, pudo haber alguno, pero sí es cierto que en menor medida que, por ejemplo, en otras categorías. Porque sí es cierto que en segunda y en tercera, de forma global, el número de participación se redujo. No era el mismo de la temporada pasada antes de la pandemia, lógicamente. El absoluto, como no había competiciones de otras categorías, también pudo ser lo que impulsó, lo que ayudó a que la gente tenía ganas de jugar al billar, que hay competición absoluta, pues nos vamos al absoluto. Que ahí también, como se empezaba ya de mañana, ahí sí te hacían la medición de temperatura, tenías que dar los datos, pues si tuviste ese contagio o contacto estrecho, si pasara algo, tener la información y poder comunicarlo al resto de jugadores, etcétera, que es un ranking normal, no lo ves, no está, porque también es bastante más difícil de organizar. Sí. Hacer todo esto en 50 esto, locales sin gente de la organización, lógicamente. Esto es como el protocolo, como lo gallego. En el gallego, cuando todos los que entraban en el pabellón tenían que cubrir un papel, o si pasaba algo, pues. Exacto. Y hacer eso en todos los rankings de segunda categoría de toda Galicia, o de tercera categoría en toda Galicia, pues prácticamente es imposible viable. Porque estáis en bajo cuadro en la organización, en la GP. Y no podéis multiplicaros para estar en cada ranking presencialmente. En el absoluto es distinto, porque ahí sí hay organización en ambos locales, y si no hay alguien de la organización de la GP, si hay alguien como organización preocupándose del desarrollo de todo el torneo, y claro, muchas veces exigirle a un dueño de local, que además de estar preocupado por su local, también esté preocupado por la competición, pues complica bastante la situación. No, es que es inviable. En los rankings zonales, en la absoluta, ser dos sedes, pues vale, se organiza y se puede hacer. Pero en rankings, aquí por ejemplo, eran en tercera, cuatro cuadrantes y cada uno en su ayuntamiento.
tercera pues y segunda pues eran tres cuadrantes también cada uno su ayuntamiento. Es más complicado, bastante más complicado. Pero bueno, te digo, la gente más o menos respondió bien, jugó bien. Y aquí, por ejemplo, yo no vi tan... Ah, el equipo sí. Equipos hay, bueno, una serie de gente veterana y tal y cual, pues bueno, pues, que trabaja hasta la semana, el domingo evidentemente no puede... El viernes a la noche, pues sí, pero el domingo ya fue más complicado. Pero bueno, rankings individuales, no vi tanta diferencia de... Sí, faltaría algún jugador y tal, pero la gente tenía ganas de jugar. Entre los que arrancaron nuevos y tal y cual, más o menos, los números fueron, aquí fueron bastante buenos. Los rankings de segunda, que suele haber por ahí 18, 20 personas, ¿no? Igual algún, puede haber alguno de 20, pero por ahí anda, ¿no? Sí, sí, sí. Más o menos los mismos. Y en tercera andábamos con números de 22, 24 y con los de cuarta sí podían llegar a 30, 32 y tal. Y cuarta contando que aquí hubo 4 o 5, pues estaríamos por ahí cerca, ¿no? Y bastante aquí la gente, te digo, respondió muy bien. ¿Tiene ganas de jugar ya? Sí, porque era mucho tiempo sin competición, teniendo en cuenta que antes de empezar la temporada la única prueba, por así decirlo, que se hizo fue el gallego, que fuera en septiembre. Después de previas creo que no hubo... Bueno, sí hubiera locales, un par de fines de semana antes, pero lo que son rankings y todo eso, desde marzo de 2020, que fue cuando empezó todo esto, muy poca competición se jugó en comparación con años normales. De hecho, se redujo el número de pruebas, etcétera. Entonces, claro, la gente viene de un parón muy grande, obligado, por así decirlo, sin poder jugar competición, y en el momento en el que tienes la posibilidad, pues aprovechas y dices, esto no se escapa, voy a jugar ahí, sea como sea. Hombre, así fui yo a Santiago a las 8 de la mañana. Vamos, aparte no me... Sí, bueno, aquí... Antes de noviembre iban dos rankings de segunda jugado y uno de tercera, ¿sabes? Iba, bueno, en teoría con las fechas normales, con una temporada normal. Hasta que en noviembre se truncó todo. Y claro, después cuando abrió de vuelta, entre que el invierno llovió bastante, que los bares cerrados, que no saliste, es la primera que tienes una competición, y pues ahí voy. Ahí voy. Y es normal. La gente tiene ganas de jugar. De jugar y de verse. Sí, pero el problema de todo eso es que quieres evitar eso, que te vayas con nadie, ¿sabes? Es el problema, que todo esto tienes que hablar a 2 metros de con el otro, ¿sabes? Bueno, yo 2 metros, Álava. Hostia. Problemas técnicos, Adri. Sí, el problema es que es el móvil, no es la cámara, es el móvil. Con es peor. No, ya. Vamos. Qué fondo de pantalla bonito tiene el Adri detrás, ¿eh? Sí, sí, sí. A pasar. Vamos con el sitio estratégico a propósito. Eso. Ya. Está bien. No, es donde tengo más luz, la verdad, más que nada, ¿eh? No, pues eso, la gente, yo, aquí en el Morrazo, yo en general es... Sí. El nivel se nota, evidentemente, porque no tienes tiempo a entrenar, y si trabajas por las noches a las 9 cerrado, pues no entrenas. Igual un sábado o un domingo puedes ir a la tarde a jugar, pero por lo que es competición oficial, un fue jugando bastante bien. Con equipos y toda la leche, y con todo lo complicado de jugar a la hora de Bermud, aún fue jugando la gente. Y aquí la verdad que es bastante bien. O algunos que usan las competiciones individuales para entrenar. ¿Cómo son aquel, De semana. Claro, el entrenamiento era muy complicado, por eso, pues hablamos. Y después, el fin de semana, que está copado con competición oficial, cuando ya abrimos, pero bueno. Bueno, vosotros, ¿qué tal visteis de nivel vuestras categorías? Ya no hablo a nivel personal, porque Adrián comentó que para él fue su peor año a nivel, valga la redundancia. Pero el nivel global de la competición, ¿cómo la visteis? ¿Como un año normal? ¿La visteis por debajo por todas estas condicionantes de limitaciones de poder entrenar? Yo, o sea, lo que es primera la vi un poco por debajo. Se notaba la falta de competición y todo. O sea, lo vi un poco baja comparado con otros años, ¿eh? Caso de segunda, ya creo que lo había comentado antes, pero también creo que hubo bajón de nivel también.
en general. Luego, hombre, pues hacia el final hubo un par de jugadores que destacaron un poquito más, porque se vio también, evidentemente, le salieron las cosas, se vieron arriba. Pero bueno, en general, hablando en general, creo que también bajó el nivel en segundo un poco. ¿Y Raúl, tu opinión sobre tercera? Era más. Siento también. Bajó bastante el nivel, pero bueno, eso es normal, no poder entrenar. Sí, ya que estas seis últimas que jugamos, sí que en las primeras no estaba más. El partido duraba muchos pases y buenos pases y esas cosas. Bueno, Juan, ¿y tú a grandes rasgos, competición de lo que has podido ver? ¿De nivel? Sí. ¿De nivel? ¿Te refieres? Hombre, yo el nivel pasé por alguna grilla de tercera, de cuarta, de segunda, pero... Hombre, un poco por debajo del tal, sobre todo al principio, pero bueno, después fueron recuperando, pero bueno. Aquí aún entrenaba, evidentemente... Mucha gente venía al ranking y poco más, ¿sabes? Ya poco iba al bar a entrenar, pero era un problema que hubo, lo que hablábamos, de la situación de cada uno en casa, ¿sabes? Convivías, pero bueno. Yo el nivel, bueno, más o menos. Aquí el ranking, por ejemplo, de segunda es muy peculiar. Aquí es muy igualado. Un día uno te gana la prueba y el siguiente ranking pierde y pierde, ¿sabes? Y te lo puedo decir algo, aquí es muy igualado en el nivel. Este año sí, igual estaban más entrenados los dos de los que fueron cabezas de serie, pero en términos generales aquí el ranking de segunda es muy igualado. En el tercer año puede ser más, puede haber más variación, ¿no? De nivel, pero bueno, también todo sin emoción. Y sí, bueno, falta de ritmo, evidentemente, es que lo hay, es que por falta de horas y de horas de local abierto y de entrenamiento y de poder, sobre todo podría llevar a Juan. Lo que comentábamos antes, si tú entrenabas a trabajar antes sobre las 8 o 9 y ese horario está cerrado el bar, es que no puedes. Es el problema, pero bueno. Porque además en vuestro caso, vosotros cuatro, ninguno tenéis mesa en casa. No tengo. Nada. Claro, y entonces ya el confinamiento se llevó peor, ¿no? ¿Qué tirabais de...? ¿Jugar online, de ver billar o desconectar de todo y dormir? Pues online se jugó algo, ¿eh? Yo no, bueno, vi algo de billar, pero bueno, repetido y eso, pero bueno, yo tenía cosas que hacer, vivo en una aldea y todo, por suerte, no es un piso por ahí. Yo a mí el billar me encanta, pero verlo, nunca fui de ver billar. Yo jugarlo sí, ahora verlo no me pongo... Mira, en casa de mis padres, que es donde vivo, lo ven más mi hermano y mi padre, el snooker, que yo. Yo no veía nada. Y ellos, cada vez que había snooker en la tele, los dos ahí a comentar las jugadas, yo decía, ¿y esto es desde cuando saben algo de billar? Y el único que juega de la familia eres tú, ¿no será? Soy el único que juega. Los demás, mi hermano fue de fútbol y bueno, mi padre en sus tiempos jóvenes también de fútbol. Yo al billar porque fue por lo único que se me dio bien. Intenté al voleibol, pero no daba la altura, al baloncesto tampoco. Al fútbol era más patoso que la madre que me hizo. Entonces... Bueno, a ver, en baloncesto siempre puede ser de base, entonces la altura ahí tampoco es tan problemática. No, si yo no daba la medida ni para base. Vamos. Bueno, y voleibol es receptor también, ¿no? Bueno. Sí, era lo único, pero nada más. Y el billar se me dio bien, entonces se me dio por ahí. Y bueno, las expectativas que lleváis para este gallego, en el caso de Raúl, lo haremos para la previa del gallego. Y también para Sera, que tiene que jugar este fin de semana también. No, al final no juego. ¿Ah, vas de cabeza de serie? No, de cabeza de serie no, pero bueno, creo que al final hubo gente que... ¿Cómo fue? Entonces los 24 al final. Ah, vale. Y perdona, Raúl, que te había cortado.
Yo, en principio, si puede intentar meterme, el sábado tenemos que jugar de equipo, estamos clasificados, somos de Gallega, y si puedo jugar en la individual, pues es un buen Gallega, ya sería. Sí. Entonces era tu... Esa es la idea, ¿no? Y vas a jugar para clasificarte. Después, al final, como salga, pero la idea es ir a clasificarse. Y que sea la actitud, que me está muy convencido, Raúl. Sí, estoy convencido. Aparte, ahora sí que llevamos un par de semanas o tres entrenando un poquito más y tal, y ahora me veo mejor también para poder competir. O sea, en tu caso, entonces, no tenías ya que jugar esta previa, ya estabas metido. No. Bueno, me enteré estos días, que yo aún pregunté si tenía que ir a jugar o no. Pero bueno. Bueno, ¿y intenciones entonces para el gallego? Intenciones, jugar y pasarlo bien. Y si sale bien, pues sale bien. Y si no, pues nada, ¿qué le vas a hacer? Como sobran años. El billar no es un deporte de edad, así que me quedan años para ir. Este año realmente, con todo esto que pasó, no voy nada preparado, pero algún año, cuando pueda, pues intentaré dar una sorpresa. Sí, bueno, luego también al... Aún te quedan 2 semanas, ¿eh? Te dice compañero de equipo, mira, pay. Mira, ayer echamos unas partidas, no metía una bola recta. Y me dice a mí que tengo que entrenar, cabrón. Sí. Ya está, pues aquí, poniendo los trapos sucios. Bueno, más para ir acabando con este tema con Sera. También es cierto que al ser en 7 pies, las fuerzas igualan bastante. Y siempre puede haber más opciones de poner en problemas a los rivales. Sí, porque bueno, la gente al estar acostumbrada a 9 pies cambia un poco la cosa. Entonces, y aparte yo soy de los que pienso que vale, sí, entrenar es bueno, pero lo más importante es ir con la cabeza relajada. La cabecita es lo que manda. Puedes entrenar mucho, que como tengas problemas así fuera, aparte de tu vida cotidiana, no te dejan concentrarte y no juegas. Entonces, sí. Bueno, si eres un inestable de mierda como yo, pues está bien. Tú eres de los tíos económicos que más vive el billar. Demasiado a veces. Es de los que más se presiona a él mismo. Sí. Lo vive demasiado, demasiada intensidad. Está bien, mucha pasión, pero... Es el típico que antes de que pongan el cuadrante ya sabe con quién va a jugar. Así que sí, imagínate. Te lee todo, ¿verdad? Todo. Y si gano me toca con este, y si pierdo me toca con aquel. ¿Qué más da? Sí, no va a jugar. Va a haber rivales. Ahora se pone tal vez, viene el otro y no sé cuánto. Demasiado. Y cuando la pasión se te convierte en presión, ahí la líes. Y ya no te digo nada. Se va a acabar de ronda. Y antes rondas después ya. Y es eso. Se ve que vivir un poco con eso. Ya llevo 2 años, creo, quedando justo en la partida, en cuartos del gallego. O sea, para, digamos, ascender. Perdiendo los 2 años. ¿Ves? Yo de eso no me acordaría. ¿Qué ves? Yo de eso no me acordaría. Pues no veas. Pero bueno, tú lo sabes, Ale. Tú lo que estamos hablando ahora, Sere, yo tú lo sabes de sobra. Bueno. Sí, claro, lo sé, como no lo voy a saber. Lo sé, llevo años intentando cambiarlo, pero que va, es defecto de animal. O sea, se me va la olla. El menaje muchísimo. Entero. Sí, Benito, bueno, ya llegará el día. Benito preguntó hace un rato por el chat si se sabe cuándo se sale la grilla del Open. Entiendo que se publicará el jueves, el día anterior, ¿no? Sí, yo supongo que será sobre que salen todos los cuadrantes. Martes, miércoles, a lo mejor, si el campeonato es el viernes, sobre martes, miércoles saldrá, supongo. Como todos los años, más o menos. Benito, te toca esperar. Saludos, Benito.
No sé qué Benito es, pero bueno. Sí, Benito, el de Carballeño, de Orense. Ah, Benito, pues, Benito. Sí. Y... pues eso. Mejor no sacamos el cuadrante porque no lo ve Adri, ¿sabes? Pues... a lo mejor ya se os cola cuando estés haciendo el sorteo, se os cola allí para espiarlo. Yo disfruto, joder. Es muy divertido para mí. Pero bueno, el Open Adri es la primera toma de contacto que llevo. Sí, sí. Al ser en Cangas siempre quieres hacerlo bien. Hacerlo bien, lo quieres hacer bien, sea en Cangas o donde sea. Aquí un poco más. Coño, pero es un plus, claro. ¿Qué lo de... siempre te viene a ver alguien, ¿sabes? Aunque bueno, aunque no dejen entrar a gente como molaría que entrase. Si a mí no, no me bueno. Vienen a ver jugar ni mis hijos, que os trae bien ese disfrute. Son unos cabrones. Pero bueno, igual mejor así, ¿no? O sea, porque solo tienes que estar preocupado de qué hacen, qué no hacen, por dónde están, que no sí, molesten. Pero no, no son de los que molestan, ¿eh? Pero bueno, ahora ya son mayores, andan a su vida. Si ya no venían de pequeños y ahora de mayores son mayores. Vamos. A lo mejor igual te toca a ti en breve a llevarlos a jugar a ellos. En breve. A jugar, vamos. No, mi hijo, bueno, mi hija nada, pero mi hijo jugaba al balonmano y sí que tenía que ir hasta Coruña y sitios así. Así que no, en breve, ya lo llevo haciendo bastante tiempo. Vamos, pero es lo que hay. Si no, como dice mi hija. Tu hija tenía banderas. A ninguno de los dos se le dio por ahí. Ninguno. Yo intenté, pero meterles así a ver si... pero no. Y además que ellos tienen que vivir su camino, ya descubrirán lo que quieren y lo que quieren hacer. Bueno, por aquí Sara dice Nogueira que a ti te va a ir a ver él. ¿Qué día juegas? Sí. Mira, no lo sé. Le tendré que preguntarle a Juan. Qué cabrón el Nogueira. Nogueira, me caías mejor antes, Sí, bueno, realmente si vas a jugar el Open, jugarás el viernes, luego equipos el sábado e individual el domingo. No hay más porque no son es el orden de enfrentamientos. Sí. Pero bueno, yo al Open no me apunté. Dice Nogueira que equipos viernes se empieza. Bueno, viernes son equipos de primera. Equipos de primera categoría. Equipos de primera, equipos de primera empiezan el viernes. Será ya bajo el nivel. Ya no dice primera. Hombre, hay que bajar porque en primera no rascábamos bola. Bueno, nunca se sabe. No, lo importante es pasarlo bien. ¿Y el año pasado estuvisteis vosotros también en el gallego? ¿Os habías clasificado? Sí. Vale, vale. Sí, para equipos de primera, como dice Ser, como decíamos ahora, y para el individual también, claro. Bueno, no sé, Raúl. No, nada. Lo perdimos en todos los pasos previos, tanto individual como por equipo. Así que este año ya es mejor que el año pasado. Sí, porque realmente ya, como me comentó antes Juan, es bastante complicado el conseguir clasificarse para la fase final, porque realmente quedan 32 jugadores y en equipo no sé si son también 16 o... Total son 16 equipos y 32 individuales. Y cuenta que la mitad son casi de serie. O sea que... es como si fuese el domingo. Sí, las previas son 16 para toda Galicia. Es como si fuera el domingo de, sí, un, sí, 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 de un gallego normal. No, reducirlo todo en un fin de semana es el hándicap que hay. Y es muy complicado. Entonces la gente que se mete lo tiene que disfrutar el doble. Porque yo desde que, no sé, desde que llevo jugando a billar siempre jugué en mi tipo al gallego. La verdad que es una pena eso.
Claro, es una pena que no entre tanta cantidad de gente como entraba antes para que todo el mundo, ¿sabes?, tenga muchas posibilidades de poder disfrutar de lo que es vivir un gallego, sobre todo para gente a lo mejor de segunda línea de nivel de sus categorías y demás, sobre todo, porque claro, siempre se reduce un montón ahora las plazas. No es que se reduzcan, al hacer una fase previa, antes te clasificabas y ibas al gallego ya. Ahora, lo que es la previa es como si no te metieras para el gallego, ¿entiendes? Aunque no, la fase previa. Claro, porque no es lo mismo. O sea, no es lo mismo el vivir un gallego en un pabellón que vivirlo en un bar. No es lo mismo, no tiene esa esencia. Que da la impresión de que realmente no jugaste el gallego, porque estás acostumbrado a jugarlo en un pabellón o lo que sea, y como tiene, por las circunstancias estas, al tener que jugarlo en un bar, parece competición normal, que no estás jugando. Aunque realmente pertenezca al gallego, parece que no lo es. Sí, no, eso la... Claro, es que el tema es meterse lo que busca en la fase previa, que serían las finales, lo que dice Adri, los domingos del gallego individual. Sí. Que el otro también fue gallego, pero claro, para jugar en los locales pierde un poco de encanto, evidentemente, ¿no? Pero bueno, sobre todo para gente que empieza, hay gente que lleva poco tiempo y que empieza y eso. Pero, yo creo que para la gente que empieza, que lleva poco tiempo, no, yo pienso que es peor para la gente que ya lleva mucho tiempo, que estamos más acostumbrados a eso. Yo ver un jugador de cuarta categoría entrar en un pabellón, eso es la leche. A mí un jugador de cuarta categoría que fuera a jugar... Estoy de acuerdo con lo que dice Juan. Y el tío llegó y cuando volvió dice, mira, y me dijo como si jugaba encima de la moqueta roja. O sea, te cagó todo. Creo que lo conozco. Dice, pero es que es verdad, ¿sabes? Tú lo vemos que si llevamos unos cuantos campeonatos ya lo ves, ¿no?, como algo normal. Pero uno que entra de por primera vez a un pabellón con su pantalón de pizza, zapato, su polo, la taquera, va a llegar a si es pabellón, ¿eh?, sobre todo si es pabellón, y llegar allí abajo a la moqueta o a la zona de juego es la leche, ver a esa gente. Sí, brazos encoge. Yo me acuerdo, ¿eh? Yo me acuerdo de la sensación que tuve la primera vez que fui un gallego, ¿eh? Y la verdad que disfruto el hecho de que la AGP haya tomado la decisión desde hace unos años de hacer que los segundas puedan participar en liga local con gente no iniciada, para de esa forma que esa gente tenga la posibilidad de ir a un gallego. Y la verdad, yo he sido partícipe de dos equipos que han ido a dos gallegos con dos cuartas diferentes, y la sensación de ellos, vivirla con ellos otra vez, es disfrutar del billar, ¿sabes? Y ahora es muy complicado que un equipo de esa índole, con dos cuartas recién empezados, se pueda clasificar. Es una pena, la verdad. Es más, quedamos eliminados. Bueno, lo dicho, el billar no tiene edad. Así que hay que seguir intentando. No, está claro. Y esperemos que para el gallego sea normal y que se pueda disfrutar de otra manera, con más gente y dar abrazos a la gente que no se puede dar. Pero es que ahora mismo toca, es lo que toca, no puedes hacer mucho más. Es... Y una gala de billar también, ¿eh? Cuando se pueda, pues... ya una gala, pero inmediatamente. Pues, hombre, no sé, pero yo creo que para el año que viene es el 30 aniversario, ¿no, Juan? Sí. Es el 30 aniversario, Juan, de la AGP, sí. El 30 años. Eso sí que volaba, tío. Te quieres seguir completo, ¿no? Cena, aparte del bola 8, bola 10, bola... Y cena también. Cena, baile, como fin de año, ¿ves? Ya estamos. Ya estamos. Bueno, eso es lo que surja. Sí, luego al día siguiente jugar de resaca. ¿Alguno de aquí que diga que nunca lo hizo? Yo. ¿Tú? Sí. Fuera. Eres un rarito. Sí, porque sobre todo cuando iba a jugar gallegos tal, ya iba en coche y... En una ocasión... No mezclar alcohol y volante. No, ya. No es que sea bueno, es que no se puede, no me jodas. No es que no se puede, no sea bueno. Yo en un gallego, de Carballiño precisamente, en la fase del domingo, o sea, en la fase final, Ñopo me vio tan mal entrando en el pabellón que me metió en los vestuarios y me,
me metió bajo la ducha. O sea, podéis imaginaros cómo es. Para que pudiese ir a jugar. Pero lo pasaste cojonudo, Carballiño, ¿verdad? Pero bueno, estuvo bien, una buena racha. Joder, Carballiño fue brutal, ¿eh? Pero Álvaro lo sabe bien, ¿eh? Fui al local que tenía en ese momento. No, pero allí Carballiño lo que fuiste es hacías los bungalows o el hotel o lo que pillares, lo disfrutasteis de fin de semana, ¿entendés? De jugar y pasarlo. Sí, sí. ¿Qué es lo que más? Calor. No, no. Bueno. Calor, ese final de fiesta. Sí. Sí. Muchísimo, demasiado. Y el fin de semana gallego no tanto, pero la semana del Campeonato de España, que cuadra el último de la CEP, ahí, eso no tenía sentido. No, no. Claro que hubo equivoco allí. Menos mal que hay la piscina allá abajo. Cuadró allá al lado de la piscina y la gente le dio un juego de la hostia. Pero... cuidado, ¿no? Pero bueno, es Carvajal. Hubo un campeonato de algo de España en Puerto Llano, sí, no fuera. Me acuerdo que fuera, pero aquello fuera peor. Fuera un circuito nacional de aquellos, como si hubiera en Benasque y todo. No, y campeonato de España también. Ah, no, me parece que fue campeonato de España, igual es el campeonato de España. A mí me parece que se caían los pájaros, literal, se caían los pájaros del calor. Sí, pero también es cierto que... Sí, yo fue la vez que... Yo me acuerdo que había moscas y ya estabas jugando al billar y joder, y sudando, y me iba a caer la pelota de encima de la mesa, tío, es que es, era horrible. Sí, normal, porque es eso, es jugar con mucho calor, es muy pesado, sobre todo porque las manos tienes todas sudadas y no consigues jugar, no te resbala bien la flecha y ahí ya se dispara la venta de guantes. Ahora sí es cierto que están bastante más extendidos que antaño. Lo que los guantes. Sí. Pues yo no. Yo sigo sin jugar sin guantes. Y eso que yo tengo un problema de sudor de las manos, ¿eh? Pero bueno, ahí usarás talco a mansalva. Tampoco. No, lo que llevo 30 años sin limpiar la flecha y resbalas de puta madre. Ah, pues si no lo sabías, la flecha de serano es de carbono, ¿eh? Si sabes que sí. No, mira, eso me vino muy bien el gel hidroalcohólico este cuando salió la pandemia, porque un día cogí una servilleta y probé a limpiar la flecha y me quedó de puta madre. Con el gel de las manos, el hidroalcohólico este. Sí, bueno, también te puede dejar la mano bastante pringosa. No, ya. No, yo siempre acostumbro antes de jugar a lavar las manos. Las hojitas en el Mercadona, que las mojas. No estoy hablando con Raúl, que se le desconectó y no le deja volver a acceder. Y no le deja volver a conectarse. Sí. Te llegó el escándalo ahí, será. Pero bueno, vamos. La vista se alimenta, ¿eh? No, antes me dieron ganas de girar un poco el ordenador, pero vamos. El verano es mortal. Cuidado que tampoco quiero que me banen el canal. Sí. Madre. No, si tienen que banear a alguien, que me baneen a mí, jolín. ¿Qué es eso de banear? Bueno, comentaba Benito que había piscina gratis para los jugadores allá en Carballiño. Ya lo diga, yo no salí del pabellón, para mí no hubo piscina. No, yo la de piscina gratis no me había entrado. Sé que había piscina, que estaba, sí, como bien habías comentado, bueno, claro, justo debajo. Con el calor que hacía daba igual que fuera gratis o que fuera de... Sí, ahí lo importante es poder ir para escapar y pegarse un buen refresco, que qué buena falta hacía, porque calor era, no, sí. Era insoportable, aunque como comentaba antes Adri, no sé si fuera en Ciudad Real, creo que había sido en Ciudad Real el campeonato de España, que estabais a 50, 40 y pico grados o algo así. Puerto Llano. Puerto Llano. También es cierto que allí no hay la humedad que hay por aquí. Bueno, por con ese no hay tanta humedad. En Galicia siempre hay algo más y el calor es distinto. No sé exactamente
cómo puede afectar, porque yo no lo viví, entonces no puedo opinar de aquello, pero independientemente, tanto con uno como otro, que nunca te esperas que tengas un tiempo así para un campeonato. Bueno, a mí me decían los andaluces, joder, gallego, venimos para aquí, para Galicia, pensabas que la temperatura es tal, estamos por aquí abajo, ¿eh? El cuadro en la semana esa del campeonato de España ya en Carballiño fue una ola de calor ahí, una burrada, sí. Que venía una ola de calor rara aquí. Vale, sí, vale, nos pilló en medio a nosotros. Y un día hubo tormenta. ¿En Carballiño? ¿Eh? Sería por la noche. Sí, hubo un día que cayó. Pues no sé, pues te hablo de la semana del de España, que antes campeonatos cuando vivía acá en España era fin de semana de gallego, semana del de España y siguiente fin de semana de gallego. Sí, sí, sí. Yo luego estado, la semana es. Yo había estado en todos y muchísimo calor. También en la última del individual de la GP, del gallego individual, también hizo bastante calor, pero nada en comparación con la semana del de España, que ahí era eso. Fue una ola que viniera tal y bueno, yo no sé nunca, no sé la temperatura que iba a hacer, pero bueno, en Cangas la playa está cerca, ¿no? Está ahí. No, es más cerca que la piscina de Carballiño. Es que no sé dónde está el pabellón situado, entonces no. Está la Guardia Civil, abajo en Orión. Está el pabellón, un paseo. Nada, o sea, que y la playa. El pabellón a la playa directamente y ya está. En la playa, exacto. En la playa, ¿no? Pues eso también lo que se puede agradecer, porque últimamente está habiendo también ola de calor por aquí, no vaya a ser que lleguemos al gallego y nos encontremos con otra como la de Carballiño. No será tan exagerada, aunque bueno, con la humedad puede ser peor, ¿eh? Bueno, el año pasado hizo calor en el gallego, el fin de semana hizo mucho calor. Sí, que hizo. A ver, no sé lo que habrá, la temperatura que habrá en 2 semanas, pero ahora mismo ya estamos con una ola de calor de la hostia aquí. Vamos, ahora aquí verano no tuvimos aún, tiene que llegar, julio no hubo verano. Y últimamente los septiembre son buenos, ¿eh? ¿Y estos días no es verano? Que me estoy cagando yo en San Dios, en el trabajo. Van por encima con el soplete todo el día, pa más simple. Chera, ¿pero qué julio hubo? No hubo julio, tío, no hubo julio de verano. ¿Hubo dos días, tres días de 30 grados? No, julio no. Hubo aquellos días antes de junio, en junio y ahora en agosto, pero julio fue horrible. Julio era dos días, tres días de 30 grados, dos o tres días nomás. Sí. Y el resto es complicado. Pero bueno, es lo que hay, lo que toca, macho. No, hombre, estamos en Galicia. Juan, una pregunta sobre el gallego. Los horarios de inicio de cuando empieza la competición, imagino que ya se saben, ¿no? El Open imagino que empezará a lo mejor y aquí pues que empezará sobre las 7 de la tarde. Hombre, no te puedo decir ahora exactamente el horario. Sé que empieza en el viernes individual y equipo, pero supongo que tendrán que cuadrar todos los horarios, mesas y todo eso, ¿sabes? Supongo que saldrá en breve todo ya el horario. No. Pero sé que pusieron un post en el Facebook de continuación, ¿sabes? De empezar el día siguiente continuación. Pero exactamente no sé la hora. Vamos, yo supongo que el Open empezará sobre, calculo que las 6 de la tarde, 6 supongo. El Open, igual equipo es un poco más tarde, no lo sé. Los peores que los horarios exactos, yo ahora mismo no lo sé. Hablar de memoria, pero no lo sé. Y el inicio de los fines de semana, el sábado y domingo, ahí entiendo que será sobre las 9, ¿no? 9 o 10, claro. Sí. El año pasado fue supongo que será las 9, como el año pasado, más o menos el año pasado fue a las 9. Fíjate, tienes que hacer toda la competición en fin de semana, ¿sabes? Sí, no está. La gente claro que igual está jugando dos competiciones, equipos también, entonces hay que cuadrar todo eso, ¿verdad? Sí, efectivamente. Después vosotros. Ahora mismo te puedes. Me iba a preguntar a ellos si vosotros hubieseis cambiado algo en esta temporada a nivel organizativo. Si hubiésemos cambiado algo. Y yo, no me digas el doble cao. No, a ver, este año cambiar, ¿qué ibas a cambiar? Estaba todo muy complicado para hacer las cosas. Entonces, hombre, yo pienso que los que lo organizaron lo harían de la mejor manera posible. Lo de la única, por así decirlo. Bueno, la única a lo mejor no es, pero siempre intentas hacerlo lo mejor posible, dadas las circunstancias.
existen. Sí, sí, sí. Entonces, es algo que nos toca vivir a todos, sí, obvio. O lo quieres, o si no, ¿qué vas a hacer? Yo creo que tampoco es temporada para poder exigir un cambio o algo. O sea, hay que cambiar la temporada, esperar que algún paso a la normalidad. Y, que ya bastante es que vamos a tener gallegos. No, exactamente, pero bueno, yo ya no hablaba de exigir, porque lógicamente, como bien comentabas, Adri, no estamos en época para exigir. Pero sí quizás el proponer alguna mejora que se pueda ver y que a lo mejor puede interesar el modificar o tener en cuenta para un futuro valorar determinadas cosas desde un punto de vista diferente. Yo pienso que modificar se tiene que ver cuando tienes una temporada normal. ¿Entiendes? Que sabes, ahí al ser normal ves lo que puede fallar y lo que no. Entonces a partir de ahí sí se puede pensar en algo, pero una temporada como esta, no creo. Nosotros por ejemplo, en el club del Morrazo que tenemos, pues lo tenemos totalmente paralizado, o sea, apenas tenemos actividad ahora mismo por todo esto. Y la verdad teníamos muchos proyectos, muchas ideas, y bueno, torneo como algo que todo el mundo, que todo jugador de Galicia lo tenga en cuenta para poder venir. Y bueno, hay que esperar a que la cosa mejore y poder seguir con esto, vamos. Sí, sí, sí. ¿Y tú, Raúl? ¿Alguna sugerencia? La temporada para que cambien los mayores, porque ya bastante es que se pudiera jugar, que se fueran sacando la competición de pañales, el resto se acabó jugando todo, no vamos a tener todo el gallego, y pasamos ya bastante. Bueno, obviamente yo también lo mencionaba, no solamente por esta temporada, porque como bien comentasteis, no puedes centrarte en algo que pasó esta temporada porque muchas cosas estaban condicionadas a más no poder, sino sobre todo viendo los últimos años cómo se han desarrollado las competiciones, hay jugadores que le puede gustar, hay jugadores que puede no gustarle y esto también puede ser una buena plataforma para que cualquier propuesta o cualquier idea que pueda tener alguien, pues que la pueda dar, que le pueda dar visibilidad para que se pueda valorar. Obviamente puedes pensar, no, es que yo quiero, por poner un simple ejemplo, que sea siempre a KO directo, no a doble KO. Se hace a doble KO por este motivo, por este y por este. Pero a lo mejor, si todo el mundo está de acuerdo o no se planteó de una forma diferente, ya no hablo más específico de doble KO y de KO directo, sino de determinadas circunstancias que se puedan dar, y obviamente en cualquier momento es bueno para exponer ideas, posiciones, que no lógicamente para exigir, porque lo importante es, como comentasteis, que hay una federación que se está preocupando de darnos una competición, de permitirnos jugar y de organizar un campeonato gallego, que las circunstancias en las que estamos, no mucha gente puede decir lo mismo, no mucha gente puede decir que tiene una competición que se preocupa por organizarle un torneo acorde con la situación, primero sanitaria, lógicamente, porque es todo lo que hay que cumplir, y después intentando dar cabida al mayor número de jugadores posibles. A ver, es muy complicado organizar algo y que esté a gusto de todos. No, eso es imposible. Eso es imposible. Imposible. Por eso, yo qué sé, tener contento a todo el mundo, nada. Creo que hacerlo lo mejor posible y punto. Pero tienen que poner por su parte tanto los jugadores como lo que es la organización. Efectivamente. Yo también lo decía porque muchas veces, sobre todo cuando hay varios rankings en una misma categoría, de una época a ahora se organizan los rankings de forma individual. Es decir, cada ranking tiene su campeón con sus puntos. Y eso hace que después de la primera jornada, si tienes cuatro grillas, puedes estar cuarto habiendo ganado tu ranking.
Eso es algo que a mí personalmente, ya lo he comentado más de una ocasión, no me gusta, porque si tú estás jugando un ranking y ganas el ranking, lo normal es que seas el primero y que tengas una diferencia con el segundo. Obviamente se hace para tratar de equilibrar más la competición, que haya más disputa y que más jugadores tengan las mismas opciones de luchar, etcétera. Son distintos puntos de vista. Ya no solo eso, por el tiempo. Y luego por el tiempo. Que el todo tiempo es como una, es un niño en Cambados, otro en Vilanova, otro en Meaño. Sí. Se juntaba a la gente que pasaba por casa, se duchaba y iba por la final. Mientras sí, o se iba a otro bar a tomar algo y aparecía más tarde. Era, más que nada fue un problema ese. Realmente pienso que el problema tiene. Un cuadrante acaba a la 1 o 2 de la mañana. Un cuadrante normal. Sí, sí. Ahora, siendo así, un otro puede acabar a las 10 o 11, pero bueno, ¿sabes? Teme casa, que ganas ahora mismo igualdad. Pero bueno, en esa, eso que dice Carlos, la verdad a mí me gustaba mucho cómo era antes el tema, ¿eh? Aunque se acabase más tarde, era más... Sí, no, o sea, nadie discute eso, nadie discute que sea más bonito que haya un campeón de prueba, está claro. Eso no discute nada, pero se hizo por lo que se hizo, por tiempo, comodidad, por... Claro, claro. Por eso, porque también es normal que después de estar jugando todo un día el ranking... quieras acabar cuanto antes y no estar hasta las 2 de la mañana jugando como tiene pasado y ya no entremos a valorar si por encima se sucede ahora en pandemia, que ya sería imposible directamente organizarlo de esa forma. Eso era por descontado. No sé si queréis aportar algo más. Yo recuerdo cuando se hacía eso, que las grillas, que había un campeón solo aquí en la zona del Morrazo, jugábamos hasta redondear, o sea, íbamos a jugar a la final, a lo mejor sí, aquí era. Que aún no hay una distancia, no sé si... Aquí la zona era Morrazo, Pontevedra, Redondela. Mira eso. Sí, pero bueno, yo iba tan contento, ¿eh? Yo con gusto de haberme metido en la final, sí, y iba tan motivado que... Redondela, en Alú a jugar, y ya más yo que sé, al Malú. Y dice, no, aquí acabaron hace 2 horas. Y dice, ¿dónde cara llevan estas? Sí. Y eso es lo que tocaba la moral y los piques de la gente y los mosqueos. ¿Sabes? Que si que era bonito, que era muy chulo. Sí, sí, se hacía. Sí. Pero bueno, sabéis todos que jugasteis de aquella época que eso pasaba. No, por supuesto. Sí. Por supuesto. Tal cual. Y yo tengo hecho, ¿eh? A ver, al Charneco, 18 años, 19, y me metí a la final y también tenía que salir de fiesta. O sea, era. Claro, pues tú no sigues ahora, que te a las 6 de la mañana. Vas antes a jugar, acabas antes y te vas de fiesta después. Ya, pero por ejemplo, tú date cuenta que yo vivo al frente del Madera. La final sería más Madera y digo, me voy a duchar, o sea, no tarda nada. Y si juegue al Madera, la final. La final la liaba, claro. Pues bueno, salgo de la Madera, me ducho y voy para Balú. ¿Qué más da? Ahí están los 5 minutos. ¡Guau! No. Yo lo hacía cuando era en la Madera. Es más, se me cobró una partida en una ocasión en la Madera por eso. O sea, me perdí. Me conocía, ¿ves? Es que eso es lo complicado de arreglar. Nosotros, por ejemplo. Pero bueno, yo lo asumí. O sea, claro, que el gran problema de eso es que si después un jugador protesta y descalifica a otro por no estar presente, es donde después pueden venir los problemas de no, es que meter manía, no sé qué, no sé qué más. No, las normas son para todos y hay que cumplirlas. Si está estipulado un horario, es el horario. Que acabaste hace 2 horas y estás en el local donde se juega la final, pues si tienes mucho, tienes que estar presente. No es porque seas tu Adri, que sabes que yo contigo siempre me llevo bien, no tengo ningún tipo de problema, sino que hablo pues de la situación, luego también la impotencia de joder, salí un momento a ducharme lo que sea, la primera vez que lo hago, cuando todo Dios lo hace, y a mí me echan fuera y otro no, que eso también tiene pasado posiblemente, y sepas de más casos de gente que echan un... Era el problema de cuadrar eso. Sí. ¿Sabes? Y antes había un teléfono fijo que llamaba cuando empecé yo, o sea que llevo tiempo. Y ya vas al teléfono y dijo, mira cómo hay la grilla. No, no, ya salieron de aquí hace 1 hora. ¿Cómo que 1 hora y pico? ¿Qué estás contando? Detalles de esos. Pero bueno. Esto es más cómodo, más práctico. El problema, ¿verdad? Sí, de hecho, más igualado también. Para...
De hecho, por aquí, por el chat, comenta Alfonso que él prefiere este modelo de ranking que los de antes, sobre todo por la hora a la que se termina. Que eso también es otra. Tú te vas una tarde a jugar, pero sabes que te puedes alargar hasta las 10, 11 de la noche si llegas a la final, porque con este formato sí es raro que el ranking se vaya más allá de las 11 de la noche. Puede darse el caso, pero no suele ser lo frecuente. Sí, sí, pues bueno. Tú empiezas y acabas. Es... A ver, está claro. Digo que está claro que es mucho más cómodo para cualquier jugador por el hecho de que pueda hacer planes a partir de ahí y no tener que estar todas las 3 de la mañana. Eso es evidente. Pero es lo que dice Carlos con el tema de que debe ganar un ranking y estar, que ya no es solo eso, sino que a lo mejor puede un jugador en particular tener más suerte, menos suerte en los grupos y ser una clasificación un poco irreal o injusta. Sí, ¿sabes? O que te vayas, o directamente que te vayas bueno. Al último ranking y te estés jugando a la plaza con una persona y que estéis en rankings distintos. Entonces tú, aunque lo ganes, si el otro lo gana, tú no tienes opción ninguna. En el último ranking... Yo ahí tengo que decir que ahí hacen... En los últimos rankings suelen meter a la gente que está compitiendo, ya en todos juntos. Suelen hacerlo, eso. No, claro. Y deberían hacerlo, vamos. O sea, lo que suele pasar es que el último ranking, que no tiene opción y puede fallar una prueba, ya puede jugar la previa del gallego o la repesca en caso de tal, pues ahí dice, mira, yo salgo de esa pelea, no... somos amigos todos y no quiero favorecer ni perjudicar a nadie. Entonces, claro, si hay dos cuadrantes de 6-7, pues igual queda un cuadrante de 10 o de 12 o 11. Cuando cada que es grande con la madera, pues no hay problema de horario. Y realmente se lo matan. Los que juegan salen tantos en igual de condiciones, ¿sabes? Y sí, es sí, eso. Sí, coincida, sí, sí, pero yo me refiero en el supuesto de que coincida en distintos. Eso aquí se hizo, ¿eh? Bueno, aquí se vuelve a pasar. Aquí se hizo. Este año no, porque estaba todo decidido. Pero el año pasado éramos 4 para 2 plazas y se hizo un ranking de 12, todos, que quisieron venir a jugar. 9 el año pasado, y los 4 que estábamos jugando. No, está claro, ya, y gana el que gana y punto. No, no hay excusas y no hay problemas. Tienes que ganarlo a la mesa y lo ganas a la mesa. Que es como tiene que ser, lógicamente. Pues sí. Bueno, no sé si queréis aportar algo más. Yo lo siento mucho, me gustaría seguir aquí hablando, pero mañana hay que trabajar. Y a las 5 de la mañana suena el despertador. No está mal, no está mal. Yo, no, por suerte. Sí, está de maravilla. Yo, por suerte, teletrabajo y me ahorro la horita diaria, vivo. Ahora que iba a bajar yo para echar unas partidas. ¿Qué querías entrenar ahora? La llevas claro. Vamos. Avisa a Timmy, bueno, juegase con Timmy. Timmy está liado ahora, que tiene gente. Hombre, estará currando. Y seguro que quieren subir el volumen de la música y estoy yo aquí. Tiene que atender a la chavalita. Aquí yo de ti bajaba para abajo, era más madera a tomar algo. Bueno, un placer y muchas gracias. Venga, Timmy, gracias. Venga. Un saludo. Gracias. Chao. Bueno, entonces vamos ya también dando por finalizada ya la charla, porque ya lo tonto son las 11:30 y lógicamente podéis tener más cosas que hacer, al igual que sea, pues os puede tocar trabajar mañana, etcétera. Y claro, yo tengo la suerte de que teletrabajo y tengo la cama del puesto de trabajo a pocos metros, por decir metros, y siempre más sencillo el... poder acostarte tarde y levantarte temprano, porque claro, yo antes sí tenía una hora de viaje a Madrid, a Vigo, y ahí también tienes que pegarte un buen madrugón. Ahora ya no, ahora tengo casi me levanto de cama y tropiezo con la silla, entonces hay que las que no vale. siempre se agradece. Todo esto cambió muchas cosas. Sí. Ya no solo el billar, cambia todo. No, efectivamente, no sé si en vuestro caso. En el juego igual no tanto, obviamente, pero en tu caso, Adri, en el tuyo, Raúl, no sé si a nivel laboral también se os cambió bastante el tema de la pandemia.
A mí no, por el hecho de que yo soy servicio esencial, entonces yo no llegué ni a cerrar, trabajé todo el tiempo y bueno, soy tengo una bueno, mi padre tiene una empresa de maquinaria agrícola, o sea, agrícola, jardinería y forestal, entonces suministro a la gente del campo y no se cierra, ni se teletrabaja. Ahí no tienes sensación. Ostras, yo vivo aquí, lo que os dije, en una aldea, y era marzo, era época de plantar el maíz se plantó, ¿eh? Aquí la gente no se ve casa, aquí la gente plantó el maíz. Normal, normal. Ya. Y bueno, ¿queréis aportar al Raúl? No sé, Raúl, si quiere comentar algo al respecto. Yo trabajo de electricista y tal, y bueno, sí que afectó y tal, pero bueno, el primer confinamiento y tal me cogió trabajando y la verdad es que mucho mejor así, porque si no estar los 2 meses enteros encerrado en casa, aparte yo que vivo solo, habría sido mucho peor aún. Y ahora esto sí, ahora estoy trabajando también. Yo no lo llevo bien tampoco, ¿eh? Estuve confinado en su momento por el tema del carajo este, del virus, y no lo llevo nada bien, ¿eh? No, está claro, está bueno. Claro. Pues chavales. Bueno, tú, Carlos, tú vas a Gallego también, te has clasificado, juegas, ¿qué vas a jugar? No juegas nada. Yo tengo que jugar la previa este fin de semana. Previa. A ver dónde me manda y a ver si puedo hacer la retransmisión de la grilla a la que me toque. Después voy a jugar el Open de bola 10 y a ver si me meto para jugar el individual, porque por equipos no jugué equipos, entonces obviamente no voy clasificado. Y aún por encima tengo una boda ese día, por lo tanto, aunque hubiese sido clasificado, no podía ir, con lo cual estábamos en la misma. Está bien, pues manda, caray, coincidencias también. Pero bueno. Cosas que pasan. Cuadra. Efectivamente. Pues bueno, no sé si quieres aportar una última cosa antes de despedirnos ya. Bueno, yo nada, nos vemos allá. A todos que pueda pasar a visitar, más a ver, ellos juegan. Adri juega individual equipos, Raúl juega equipos. Y bueno, la gente que pueda pasar, que pase por allí. Aparte, Cangas es muy chulo, de lo que hablamos, tiene un paseo por detrás, tiene playa, puedes hacer cualquier cosa. ¿Sabes? Bueno, nos vemos allá fin de semana del 3 al 5. De septiembre. Porque pues la ubicación... Se hace corto. ¿Cómo? Se hace corto, digo, al ser un fin de semana solo. Claro, es eso, pero bueno, la ubicación es impresionante, ¿sabes? Ya, bueno. Cuadra mal, cuadra de lo que hablamos. ¿Qué quieres que te diga algo? Para pero cuando bueno. se vuelva a toda la normalidad, hay que hacer un gallego en Cangas, como Dios manda. Está bien. Bueno, Rol, no sé si quieres aportar tú una última cosa. Nada, que espero ver a todo el mundo posible también ese día. El sábado, por lo menos, que es el día que voy fijo. Y a ver si puedo ir al mundo. Muy bien. Dale. Pues nada, muchas gracias a todos. También a los que nos han estado viendo y a los que han estado comentando por el chat. Emplazaros al próximo jueves, que vamos a repetir, a ver si es en esta ocasión sin incidentes, la charla con los jugadores de Orense, que en el directo que hicimos la última vez hubo bastantes problemas de conexión, peores que las de hoy, que ya es decir, e hizo que fuera imposible. Tienen 3 ordenadores, 2 móviles, y si malo será. Efectivamente. Y nada, muchas gracias, y ahora a la gente que quiera seguir por Twitch, que sepa que voy a hacer una raíz a un canal de deportes, y nada, agradeceros el tiempo, muchas gracias, y nos vemos el jueves. Buenas noches. Muy bien. Gracias. Hasta otra. Chao, gracias, Carlos. Hasta luego, chavales. Hasta luego. Chao.